Amigo Todo Gol, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando nuevamente nuestro programa regional con toda la cobertura de lo que ha pasado en Bahía Blanca y lo que va a pasar en la región dentro de muy poco con la confirmación que tenemos de la llegada de Todo Golf a la pantalla de Tres Arroyos. Antes de comenzar, un abrazo enorme a la señora y a las hijas de Cristian Cachafeiro, el golfista de Paligüe que imprevistamente falleció este fin de semana y que ha enlutado a todo el golf de Bahía Blanca y la región, porque es una persona muy querida en el club de golf Paligüe, tanto que él formaba parte en algún momento de la escuela de menores, como padre de las chicas que formaban parte también de la escuela de menores de Paligüe. Un abrazo enorme para la familia que está pasando un mal momento y, por supuesto, nuestro programa hoy a la memoria de Cristian Cachafeiro, fallecido este fin de semana. Arrancamos el programa de hoy con lo que fue la nota exclusiva que ya estuvo en nuestro portal, la presentación del Norpatagónico con Fernando Sansuste, la persona responsable este año del Norpatagónico, y esta es la nota en forma exclusiva. Bueno, Ale, nos adelantamos un poco a lo que va a ser la conferencia de prensa dentro de un mes y medio, ¿no? Y una primicia que te estamos dando, Jorge. Le agradezco mucho al club. Algo me devuelve como socio, está muy bien. Sí, por supuesto. Bueno, me parece que es una gran alegría. Ahora vamos a hablar con Fernando. La presentación no es oficial, pero es la concreción del Norpatagónico. Y sí, creo que junto con el equipo de Fernando hemos encontrado una manera de llevar adelante el torneo, que va a ser muy importante para nosotros como club. Fernando, bienvenido a Bahía Blanca. Muchas gracias, además muy contento de haber venido. Hace tiempo, conozco Bahía Blanca, pero hace tiempo que no vení. La verdad que encontré una Bahía Blanca distinta y muy linda. ¿Conocías la cancha? ¿El club? Sí, conocía la cancha, conocía el club, pero insisto, hace muchos años. He jugado 18 hoyos acá, mis únicos 18 hoyos que jugué en Bahía Blanca. Y la verdad que... ¿Cuánto le hiciste? Y creo que fue 3 menos, pero no me acuerdo. Bien. Pero bueno, no, lo que sí estoy sorprendido realmente... no tengo tantos recuerdos cuando vine hace muchos años, pero la verdad que estoy sorprendido porque este club hoy es un día de semana, tiene movimiento, tiene vida, tiene todas esas cosas que necesita un club de golf y hace un poco a aquellos que nos gusta el golf, digamos, pasarla bien, ¿no? Contanos un poquito, si bien la presentación oficial va a ser en abril, me imagino, pero contanos un poquito cómo surge esto del acercamiento con Paligüe para hacerse cargo del Norpatagónico. Bueno, esto surge primero porque yo allá hace un tiempo que estoy organizando algunos torneos de golf y no hay ninguna duda que la gente de Paligüe, ya que se nota mucho que quiere su club, tiene mucha pasión y además son muy insistidores. Muy seguidores, muy persistidores, cosa que habla muy bien de ellos y creo que de alguna forma esto se muestra en cómo se ve presentado el club. Yo los conocí, tuve bueno, las primeras charlas en el Abierto de la República en el mes de diciembre, después volvimos a hablar en enero en el Abierto del Sur. El Abierto del Sur lo organicé yo. Y bueno, a partir de ahí fuimos teniendo charlas, etcétera, etcétera, fuimos avanzando, muchas comunicaciones telefónicas y bueno, y por suerte hemos llegado, yo creo que a un muy buen acuerdo en términos de que vamos a tener un gran torneo. Y a propósito, como organizador de eventos importantes, ¿qué es lo que te motiva a venir a Paligüe? Bueno, a mí lo que más me motiva de los clubes en particular es, yo lo primero que hice cuando la gente de Paligüe se acercó fue preguntar cómo era el club y cómo es la gente. Y para mí me dieron una referencia fundamental. Es gente que quiere su club y que realmente trabaja para el club. Y para mí esto es fundamental. A mí no me gusta hacer una cosa así pasajera. A mí me gusta ir a esos lugares que tienen tradición, que tienen tiempo y que realmente defienden, digamos, los intereses del club y se preocupan para que el club mejore día a día. Fernando, el hecho que se juegue en el fin de semana de Augusta con un gran parate para la mayor parte de los profesionales argentinos, porque salvo el Pato Cabrera, seguramente estarán todos parados. ¿Eso te motiva? ¿Eso te permite augurar la presencia de algún jugador internacional? Sí, bueno... Estos son, yo diría que son casi primicias, pero sí, efectivamente, esa semana fue elegida, digamos, adrede, digamos, no es una casualidad, no es que nos dimos cuenta de golpe, coincide con Augusto. Eso no quita que habitualmente Paligüe siempre lo manejó ese fin de semana, ¿no, Ale? Hemos tenido ese fin de semana, pero también últimamente lo venimos haciendo en marzo, por una conveniencia de fechas de la Asociación Argentina. Sí, del AG. ¿Y qué me decía Fernando? ¿Puede haber algún acercamiento? Lo que te digo que sí, es muy posible, yo diría en principio, es muy posible que tengamos la suerte de contar con las figuras de Carlos Franco, del Pigu Romero, seguramente estará alguien de acá de Bahía Blanca, que ustedes sé que quieren mucho, que es Tati Carballo, Ricardo González, en fin... Son primicias y es para empezar nomás. Está bien. Y para los que estamos habitualmente en Paligüe, si bien tanto Ale como yo con el programa, por ahí estamos en algunos torneos tuyos, sí, en Mar del Plata o en el Abierto, ¿qué puede encontrar el aficionado de golf distinto en Paligüe con tu participación en este Norpatagónico? Bueno, yo creo que, digamos, lo más importante es que van a encontrar a alguien
que se dedica a organizar torneos de golf y lo hace con un fin puro y exclusivamente para desarrollar el golf. Esto es, y creo que se nota o se va a notar, o por lo menos esto no, no quiero ser pedante tampoco, pero en los detalles de un torneo. Esto es por un lado. Y por otro lado, creo que lo que van a encontrar, que es una realidad, es un lugar para aquellos que no conocen Paligüe. Esto no tiene nada que envidiarle a ninguna cancha, digamos, de estas realmente importantes. Y esto es un, no hay ninguna duda que tiene bien ganado el ser sede de un regional, ¿no? Fernando, si me permitís, yo lo que quiero, porque por ahí Fernando, justamente como dice, no hay cosas que a veces es difícil ver de uno mismo. Yo lo que vi fue un solo torneo organizado por Fernando y su equipo. Nos conocimos en el Abierto del Sur, pero tuve la oportunidad de ir al Abierto, perdón, nos conocimos en el Abierto de la República y tuve oportunidad de ir al Abierto del Sur. Y la verdad que con lo que te vas a encontrar es profesionalismo, seriedad, solidez, saber lo que se está haciendo, y eso a nosotros nos da muchísima tranquilidad. Como club nos da muchísima tranquilidad. Eso es muy importante que se lo hayan dicho, cosa que lo saben. No, muy importante, Ale, te lo agradezco mucho porque es bueno, es lindo. Bueno, esto es importante, digamos, que no es que te lo contaron, sino que lo viste, lo viviste. Así que esto son cosas que motivan a uno para seguir trabajando en esto. Y después hay una cosa distinta que no es menor, que creo que vale, hay que mencionarlo, que esto es parte del tour latinoamericano de la serie de desarrollos. Es que justamente te iba a preguntar, es decir, bueno, la llegada tuya con el emprendimiento de bolsas para profesionales le abre una puerta a Paligüe distinta. Bueno, totalmente distinta, son bolsas no habituales, es una bolsa muy superior a la bolsa habitual de un torneo, digamos, del tour argentino. Y además que genera motivación en términos de que aquellos que están entre los 7 primeros puestos del torneo tienen la posibilidad después de jugar una final en el mes de, creo que en este calendario, no sé si en diciembre o enero del 2015, para ascender y participar del Tour Latinoamericano. Fernando, de ahora hasta el Nor Patagónico, ¿trabajás en esto o tenés algún otro evento a nivel nacional? No, esto es un hobby. No, pero digo, no digo como trabajo que marcas tarjeta, no, pero digo, acá, como evento, es de acá en el Patagónico. En el Patagónico, absolutamente nada más que en el Patagónico, y además hay muchas cosas que no se ven, y mucho esfuerzo que no se ve, pero esto lleva mucho. Si uno es detallista y es obsesivo, que es mi forma de, que no sé si es una virtud o un defecto, requiere muchas horas de trabajo y requiere mucho tiempo anterior. Las cosas cuando se hacen sobre el pucho y sin, después pues las cosas pueden salir bien, mal, el tiempo podrá ayudar, no ayudar, etcétera, etcétera. Pero si uno no le pone dedicación y horas con tiempo antes del torneo, y la verdad es, yo diría, hay que tener mucha suerte para ese cambio. ¿La idea es venir a Bahía más continuado o vas a aparecer en las fechas del Nor Patagónico? No, yo tengo intenciones, no, diría que tengo obligación de venir, y es mi costumbre hacerlo. Por supuesto, en principio haremos una conferencia de prensa seguramente antes del torneo, unos días antes, en la cual voy a estar presente, y también voy a venir antes para ver cómo va, digamos, las preparaciones de la cancha, si tenemos todo, ajustar, siempre hay cosas que ajustar al último momento, o sea que me van a seguir viendo por Bahía Blanca. Obviamente, con la llegada de Fernando volvemos a la cantidad de hoyos original de la competencia, no lo que pasó el año pasado. Exactamente, se juega 72 hoyos. Los 0 a 3 van con los profesionales. En este caso achicamos la categoría, antes era de 0 a 5. Este año va a ser abierto hasta 1 de handicap, y para socios hasta 3. O sea que la categoría de aficionados va a ser la scratch y la de 0 a 3. La del fin de semana anterior se juega de 4 a 9. Cancha recontra vieja, ¿no? La cancha vieja, la cancha tradicional del Nor Patagónico. ¿La caminaste, Fernando, hoy? ¿Te hicieron recorrer un poquito? Estuvimos recorriendo algo, pero ahora vamos a recorrerla con un poco más de tiempo. Todos los socios de Paligüe hemos puesto algún dinero para alquilar el día de hoy, para que la veas que es un día soñado. Bueno, yo no sé si pusieron algún dinero para alquilar el día de hoy. A mí lo que me explicaron que esto todos los días del año es así. Tiene mucha suerte. Bueno, muchas gracias entonces. Tuve suerte, no hay duda. Bienvenido a Bahía. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando, si bien no sé si será injerencia, digo, Ale, de Fernando, el Nor Patagónico de Aficionados Común va una semana antes. Exactamente. Eso lo organiza el club. No, colabora con nosotros. Ah, ¿también Fernando? Es más simple, es algo que ya nosotros sabemos. Todos los fines de semana tenemos torneos de aficionados, o sea que eso podemos, pero no va a colaborar con nosotros, y es una semana antes, como siempre lo es. ¿Hay premio hoyo en uno al profesional? Por supuesto, como siempre. Si estás vos, hay. No hay ninguna duda, si no, no hay torneo. ¿Qué te dijo la gente del Tour Argentino Profesionales, que veo que te acompaña mucho?
No, bueno, la gente del Tour Argentino, yo con ellos hace tiempo que vengo trabajando, inclusive tuvimos en algún momento un proyecto mayor a realizar que lamentablemente no se pudo poner en práctica, pero bueno, me acompañan en todo. Y además, yo, esto es un equipo de gente, es decir, así como yo tengo mi equipo, el club es... A ver, para poder organizar un torneo se requieren cuatro patas, esta es la realidad. El club, un organizador con su equipo, la PGA o Tour Argentino, como lo quiero llamar, que es la Asociación de Profesionales, y la Asociación Argentina de Golf. Y los cuatro, y esta es un leitmotiv mío, en el cual permanentemente lo digo, de la manito a trabajar en equipo y a sacar esto adelante y que el golf mejore en la Argentina. Bueno, dale, cuando se vaya Fernando, terminamos el alquiler del sol. Sí, por supuesto. Estamos gastando plata con eso. Es demasiado caro, es como la hora de satélite. Lo felicito y gracias por el anticipo. No, por favor, gracias. Te esperamos en Bahía. Ok, muchas gracias.